pues vamos a dar inicio a estos tesoros escondidos, mis chicas, y voy a comenzar con esta bolsita que dice Bertiche. Esta la estuve encontrando en el tianguis y miren lo que tenía adentro. Bueno, realmente no estaba adentro, estaba encima, pero es un cinturón que está súper bonito, de los que yo uso, de los que a mí me encantan, que son de mi estilo, de mi gusto, y completamente nuevo, mis chicas. Yo cuando pregunté el precio me dijeron que 20 pesos y para mí estuvo súper bien, puesto que yo les he dicho que yo he encontrado mis cinturones alrededor de 10, 15 y 20 pesos. Y yo dije, pues eso está perfecto, 20 pesos está perfecto. Pero ya viéndolo aquí a detalle en la casa, pues noté en el precio de la etiqueta que dice 20 pesos. Entonces yo no entiendo si este cuesta 20 pesos en la tienda, porque en la parte de atrás de la etiqueta dice apártame. Entonces no sé si lo apartas con 20 pesos o cuesta 20 pesos. Pero bueno, como sea, a mí me encantó el cinturón, está súper padre. Me ahorraron la fatiga de ir hasta la tienda. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer tesoro escondido en el tianguis por 20 pesos. Bueno, la siguiente, ahora sí la prenda que les voy a mostrar es esta pequeña blusita. Bueno, esta blusita que de verdad que, ay no, es un color súper padre, es un rosita como claro, como un tono pastel. A mí me encantó, me encanta este tipo de blusa sin mangas, me encanta así porque no me siento tan escotada, pero me siento fresca, está súper bonita. Dice que es de Limited Stretch, es en talla mediana, la verdad nunca había escuchado esta marca, pero 25 pesos, me encantó el diseño, es una tela gruesecita. Y 25 pesos, mi chica. Esta es la primer prenda. La segunda prenda es esta blusita, que me encanta el color en tono mostaza y sobre todo el detalle en los hombros, que me encanta bastante. Esta es de la marca Cuidado con el Perro y esta me estuvo costando 25 pesos. Esta me encantó, esta blusa, 25 pesos. Bueno, la siguiente prenda que les voy a enseñar es este shortcito, que la verdad que es la primera vez que me arriesgo a comprar cosas que yo no uso, así que van a estar viendo cositas que he estado comprando. Este shortcito me costó tan solo 15 pesos y está muy bonito, es un short de vestir y no tiene bolsitas ni nada por el estilo, pero es en una tela súper fresca, delgadita. Abajo trae un forro y 15 pesitos, mis chicas, así que este no trae marca. Ah, sí, trae una marca que dice que se llama... bueno, UK2L en talla chica. La verdad no sé qué marca sea, pero incluso todavía trae este de la etiqueta. Miren, todavía trae el hilito de la etiqueta. Y 15 pesos este shortcito de vestir. La siguiente prenda que encontré fue este pantalón, mis chicas. Que miren, es un pantalón de vestir que trae el diseño aquí, miren. En la parte de arriba, el diseño se ve muy bonito, cruzadito de la parte de arriba con tres botoncitos y se ve que sube hasta arriba. La verdad no me lo he probado. Cabe mencionar que toda esta ropa ya está limpia, ya está planchadita, está presentable para ustedes. Y este pantalón me estuvo costando 35 pesos. Yo no tengo más que uno que también me encontré en el tianguis, que es cuadradito, que ahorita se los voy a enseñar justo. Y miren, este me costó 35 pesos y pues es de vestir, no tiene bolsas, es entubado, así que a mí me encantó. Y 35 pesos este pantalón de vestir. La siguiente prenda es esta hermosa blusa, que miren qué bonita. Ay, de veras, esta no tiene marca, es marca patito, marca, no sé, la verdad, no tiene marca, no trae etiqueta. Esta blusa, miren qué bonita está, a mí me encantó el diseño, es de las que me encantan, del diseño que se sube las manguitas, se arremanga la manguita, así que me fascina, me encanta este tipo de cuellos, miren qué bonito en cuello V, el diseño de los botoncitos, bueno, nada más tiene hasta la mitad, y es una blusa súper larga, está muy, muy bonita, y esta blusa es de la marca... C&A, miren, C&A en talla grande, pero pues vamos a ver qué tal me queda. Esta blusa tan solo me costó 30 pesitos. Así que vamos por la siguiente prenda, que es
Este es igual uno de los tipos de prendas que yo casi no suelo usar, no suelo comprarme, pero pues obviamente en el tianguis ahí es donde tenemos que arriesgarnos a usar este tipo de prendas porque no nos cuestan caras y salimos de la duda de a ver si nos vemos bien o nos vemos mal y le intentamos, ¿no? Entonces esta prenda no tiene marca, no trae etiqueta, pero este me estuvo costando 40 pesos, es un... ¿cómo se le llama? Un enterizo, pero es de shortcito. Trae el detalle aquí en las piernas con un botoncito. Miren, ahí se abotona y es tipo polo en la parte de arriba. Y 40 pesitos, mis chicas. Este no trae etiqueta. Vamos por la siguiente prenda, que es también una de las prendas que yo casi no suelo usar. Pero yo cuando lo vi me encantó, me gustó muchísimo el diseño, rayadito con suetecito abajo. Es la primera vez que voy a probarme un estilo de este tipo, pero esta es de la marca Bershka. Es de la marca Bershka en talla S, en talla 26 mexicano, y este vestidito me costó 30 pesos. Miren qué bonito está este, es de buena marca y a muy, muy buen precio. Sin mangas, eso es lo que casi no me gustó. La siguiente prenda, es que estoy encontrando muchas cositas, chicas, y eso no les estoy enseñando todo lo que encontré. Yo creo que en la semana les voy a estar haciendo otro videito porque no me alcanza el tiempo. Bueno, ya sigo. Esta blusita, miren qué bonita, es de las que se amarran aquí en la parte de aquí abajo. Y miren qué bonita está, a mí me encantó. Esta es de la marca Old Navy, en talla chica, Old Navy. Y esta me costó 40 pesitos, mis chicas, miren qué bonita. Esta es de mi total gusto. A mí me encantan las cosas, bueno, las blusas cuadraditas. De hecho, combina con mi sala. Esta me encanta y 40 pesitos, Old Navy. Esta otra blusita a mí me encantó. Ay, es una de mis favoritas, es de mi total gusto. Es en un tono como verde petróleo que está súper bonita. Y esta es de la marca, ay, no sé qué es, Divided. Ah, no, miren, es de la marca H&M. Dice esta marca primero y aquí abajo dice H&M. Es en talla, bueno, dice básica. Y esta me estuvo costando igualmente 40 pesitos. Miren qué bonita está, a mí me encanta esta H&M, 40 pesitos. Y también estuve encontrando este suétercito. Miren qué bonito. Yo desde cuando tenía ganas de usar un suétercito así. Nada más que pues alrededor de aquí están como entre 200 y 300 pesos. Es en tono negro. No trae botoncitos en la parte de aquí. Y viene en la parte de atrás más transparente. Se ve muy bonito el diseño. Miren qué bonito está rayadito. Y está como suavecito también. Este es de la marca... híjole, no le entiendo. Dice 89TH y Madison. No sé qué marca sea, no la conozco. Pero este suéterito me estuvo costando 20 pesos. 20 pesos es una ganga, mis chicas. Me lo tenía que traer y está súper bonito. Tenía muchas ganas de comprarme uno de esos. Así que está súper, súper padre. Y la última prenda que les voy a mostrar es este shortcito que me encantó el color. A mí me encantan los tonos verde militar, me encantan estos tonos y este shortcito me fascinó, el diseño de las bolsas atrás, me gustó sobre todo el color y este shortcito me estuvo costando 40 pesos y es de la marca Lee, no sé si sea Levi's o nada más Lee, no sé la verdad, y miren qué bonito shortcito por 40 pesos. Y se me estaba pasando bastante, chicas, enseñarle este pantalón. Lo que pasa es que como lo había lavado, no se había secado, así que ya se secó y ya ahora sí se los puedo mostrar. Es un pantalón de tiro alto. La verdad es que se ve demasiado grande, pero no sé si me quede. Es una talla 32, yo soy talla 30, posiblemente no me quede. Y el único detalle que tiene este pantalón es que no tiene botón. Miren, aquí le hace falta un botoncito, pero está cosido.
yo más adelante, que ahorita ya no me dio tiempo, le voy a estar poniendo un botón. Y si me queda, pues lo uso todos los días. Y si no, pues ni modo. Pero la verdad es que está bonito, me gustó bastante el color. Es este entubadito, es estos, ¿cómo se le dice? De Nim. Me encanta, así que esté súper entubadito y pegadito. Y vamos a ver qué tal me queda. Pero este tan solo me costó 15 pesos. Así que no le podía hacer el feo a este pantalón. Con el detalle con bolsitas aquí atrás. Y 15 pesos, mis chicas. Y también se me pasó enseñarles esta blusa, mis chicas, que también está bien bonita. Como esta la fui a planchar a mi cama, también se me quedó ahí en la cama, pero ahorita ya la vi y me acordé. Miren, esta es una blusa larga, pero el diseño está súper bonito. Miren qué bonito está el diseño en rayas rojitas, rositas, con azul, blanca. Me encanta el cuellito que es tipo polo. Y esto que me fascina, ustedes saben que esto me encanta a mí, que es para arremangar la manga. Eso me encanta en las blusas y es algo larguita. Y en la parte de aquí atrás tiene una pequeña pincita. Y esta blusa me estuvo costando nada más y nada menos que 35 pesos. Y ahora sí, mis chicas, vamos a seguir con los outfits. ¿Qué tal les parece este primer outfit? Que la verdad a mí me encantó. Yo así me iré a una fiesta. Este es un outfit de vestir. La verdad es que me gustó bastante. Lo estuve combinando con estas botitas negras que compré hace mucho en Price Shoes. Y miren, es lo que les digo. Esta blusa es demasiado larga. Miren qué bonita está. De la parte de enfrente es más corta, de la parte de atrás es más larga. Pero la verdad es que a mí me gusta bastante. De hecho, esta me quedó bastante grande o larga de las mangas, pero como tiene el ajustador, no tuve ningún problema. Así que, pues así me estuvo gustando. Me agrada bastante. Este pantalón es el que yo les platicaba hace rato, que es el que encontré en el tianguis hace bastante tiempo. Y me costó tan solo 40 pesos el pantalón y 30 la blusa. Así que armé mi outfit con 70 pesitos. Pero le podemos dar el toque diferente si lo, ¿cómo se dice? Si lo fajamos un poquito y así nos va a quedar. Ustedes me dicen qué tal les va pareciendo, qué tal les gusta más si fajada o sueltecito. Tenemos dos tipos de estilos. Ya nada más aflojamos un poquito aquí. Y así nos queda perfecto este outfit con 70 pesitos. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece este outfit que la verdad a mí me encantó en lo personal? La verdad a mí me fascinó, está súper padre la combinación de tonos. Me encanta este short, está súper cómodo, se siente muy, muy ligerito, no está nada apretado. Y la combinación con esta blusa en rosa pastel estuvo genial. De verdad que a mí me encanta cómo quedó este outfit, súper bonito y súper económico sobre todo. Y lo estuve combinando con estos zapatitos de plataforma que ustedes ya me han visto en varios de mis videos de limpiezas, de vlogs y todo eso. Y miren qué bonito, la verdad es que este outfit me salió súper económico en 60 pesos. Y miren qué bonito se ve, está súper padre. Acuérdense, 40 pesos el short y 25, perdón, esta blusa me costó 25 pesos. 65 pesos este outfit, pero me encantó, está súper padre. Yo así salía a pasear, está súper cómodo, puesto que los zapatos están súper cómodos. Pero miren, les quiero enseñar también esta manera de cómo se ve así, ya sea fajado o solito. ¿Ustedes qué calificación le dan a este outfit y cómo se ve mucho mejor? Ustedes estén opinando en la parte de aquí abajo, que yo las voy a estar leyendo a todas. Y miren, así es como queda. ¿A ustedes qué tal les parece? ¿Cuál les favorece o cuál me favorece o cuál les agrada más a ustedes? ¿Qué tal les parece este outfit que la verdad a mí también me encantó? Me fascina este tipo de estilo con el jeans, con los pantalones de mezclilla. Este outfit me salió súper económico y la verdad esta blusa se siente súper genial, está súper a gusto, no está nada apretada, está flojita. El cuello no es nada, nada estorboso, es del tipo de manga que me gusta porque no es estorbosa. El pantalón es de tiro alto, así que me quedó súper bien. La verdad es que yo creí que me iba a quedar un poquito grande, pero me quedó muy bien, me quedó bastante bien y lo estuve combinando
combinando con estos botines azul marino, que la verdad me gusta bastante cómo se ve, cómo se mira. A ustedes, ¿qué calificación le darían a este outfit? Que la verdad a mí me encantó, está súper económico y sobre todo cómodo. Esta blusa, acuérdense que me estuvo costando 40 pesos y el pantalón 15 pesos, así que este outfit me salió nada más y nada menos que en 55 pesos. ¿Qué calificación le dan ustedes, mis chicas? ¿Y qué tal este otro, mis chicas? Que de verdad que a mí me encantó la blusa porque esta se amolda a como ustedes gusten. Mire, por ejemplo, yo está así algo larguita y yo nada más la levanto un poquito y la amarro súper bien aquí. Y se ve un look genial, a mí me encanta. Ustedes pueden transformarla ya sea más abajo o más arriba, pero pues igual lo estuve combinando con este jeans que me costó súper económico y con los mismos botines. Esta blusa es de cuadros azul marino, pero de verdad que es algo fuerte, es algo fuerte. Me hubiera gustado también combinarlo con botines negros, pero en la cámara se ven demasiado claros estos botines. Tal vez con los botines negros igual combine. Los voy a cambiar a ver qué tal a ustedes les parece. ¿Y qué tal luce así, mis chicas? Miren, la verdad que esta idea creo que me encantó más. Con los botines en negro y le cambié el cinturón, miren, a negro. También luce muy bien con cinturón negro. Me gustó bastante la combinación. Acuérdense que nosotros tenemos que comprar cosas baratas que parezcan caras. Así que miren qué bonita, qué bonito outfit armé y sobre todo muy económico también. Acuérdense, 40 más 15, 55 pesos este outfit me estuvo saliendo. ¿A ustedes qué tal les pareció? ¿Cuál va siendo su favorito? ¿Y qué tal les parece este otro outfit? Que la verdad me gusta bastante, me gusta porque está demasiado cómodo. Aquí me gusta el tipo cuellito que tiene aquí, el tipo polo. Pero bueno, me gusta que es de short porque no está nada incómodo. Lo estuve combinando con estas botitas que estuve comprando en Price Shoes hace mucho. De hecho, estas casi fueron mis primeras botitas, están muy gastaditas mis botas. Pero no las, bueno, las quiero seguir conservando porque están muy bonitas. Pero no sé, hay algo de este outfit que no me termina de gustar. No sé por qué, tal vez porque no estoy acostumbrada a usar enterizos así completos. No sé, pero miren qué bonito se ve. Me gusta bastante, tal vez más adelante si me puede encontrar uno de mezclilla, porque esta tela es como de, no sé cómo les digo, como tela, es tela, no es mezclilla, es tipo mezclilla. Ya tal vez si me llegara a encontrar uno de mezclilla más adelante, andaría más a gusto, más cómodo, pero que no se aglobara aquí, tal vez que fuera así pegadito. A mí me gusta andar como tamal mal envuelto y yo creo que con ese estaría perfecto quedarme. Pero pues aún así, no me quejo, este outfit lo estuve consiguiendo por tan solo 40 pesos. Sí podría andar un día así muy a gusto, de verdad, está muy padre. Y pues a ustedes, ¿qué tal les pareció? Regálenme su calificación en la parte de aquí abajo. Y pues vamos con el siguiente outfit. ¿Y qué tal les parece este siguiente outfit? Que la verdad, a mí me encantó este outfit porque está súper bonito, súper padre. Yo sí me iba a una fiesta así, de salón inclusive. A mí me encanta ir de pantalón, a mí casi no me gustan los vestidos. Me encantó el diseño de la blusa, me encanta el escote que trae aquí en los hombros. Me fascina. Este pantalón llega súper arriba, miren, está súper cómodo. La blusa mandada a hacer a mi talla, a mi medida, me estaba esperando este tesoro escondido en el tianguis. Y lo estuve combinando con estos botines que están súper padres, que este es de la colección de Price Shoes de Sao Paulo, igual que mis botines negros, están súper bonitos. La verdad, a mí me encanta. Me encantó este outfit. ¿Ustedes qué calificación le ponen a este lindo outfit? Que tan solo me estuvo saliendo en 35 el pantalón y 25 la blusa. 60 pesos me estuvo saliendo este outfit y la verdad es que no le duele nada a nada. Y pues ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué tal les pareció, porque a mí me fascinó. ¿Y qué tal les parece este otro outfit con vestido, mi chica? De verdad que ahora sí me estoy luciendo, casi estoy utilizando cosas que no suelo vestirme yo, que no suelo utilizar, disculpen, pero de verdad que me gusta porque
porque me atrevo a usar cosas que no estoy acostumbrada a usar. No me siento cómoda, les voy a ser sincera, no me siento cómoda. Por lo regular, me he puesto vestidos pero pegaditos, así que sea como tamal envuelto, como les he dicho yo. Pero pues no le hago el feo a este vestido, me gusta. Enmarca según la cintura, pero yo la verdad como que no me agrada bastante. Me siento un poco incómoda porque viene algo escotado este vestido y pues me siento algo incómoda. Pero pues yo, para mi gusto y mi parecer, yo le estaría poniendo o le estaría a mi outfit una chamarra de mezclilla. Y la verdad es que a mí me gusta bastante así, me siento más cómoda. Tal vez esto se siente demasiado fresco, demasiado ligero, demasiado cómodo. Me gusta bastante y lo estuve combinando con unos, unos zapatitos abiertos que son como, ay, se me fue el nombre, discúlpenme ustedes, pero estos zapatitos los estuve comprando en una zapatería, me parece que se llama Capa de Ozono, pero no es de la marca de Capa de Ozono, pero ahí los estuve encontrando y la verdad es que así sí me lo pondría, me siento a gusto, me siento cómoda, ya no me siento tan escotada, me siento a gusto, pero yo siento que le voy más a los vestidos pegaditos que así flojitos. ¿Ustedes qué calificación le ponen a este outfit? Coméntenmelo aquí en la parte de aquí abajo y cuál va siendo su favorito. Sigan eligiendo, mis chicas, que a mí todos me han encantado. Y por último, mis chicas, este lindo outfit barato, lindo, económico, tiene las 3D, bueno, bonito y barato. De verdad que a mí me encantó este outfit, aunque déjenme decirles también, soy sincera, no me siento cómoda porque yo casi no uso shorts, pero me gusta bastante. Esta blusita nos salió en el tianguis, recuerden que 35 pesos y 15 pesos el short, 50 pesos este outfit completo para andar un día paseando, para dar la vuelta. Me gustó bastante, me encanta el estilo, es una blusa larga, este short es de vestir, está demasiado cómodo, pero para mi gusto está un poquito corto, pero pues igual tengo esta opción de meter la blusa un poquito, de fajarla y pues así luce el cinturón. Ustedes díganme qué tal les parece así, cómo les parece mejor, fajada o no fajada. A mí me gusta de ambos estilos, me encantó, 50 pesitos este outfit, está súper padre y lo estuve combinando con estos zapatitos de plataforma que están súper cómodos, la verdad es que se ve como un estilo de vestir casual, me encanta este estilo. Pero pues aquí voy a estar utilizando también este suéter que estuve encontrando en el tianguis y que me estuvo costando 20 pesos, es súper padre y me encanta, miren qué bonito se ve, me encanta cómo quedó la combinación, miren, así, yo la verdad es que a mí me encanta, yo sí andaría así por la calle, muy relax, muy, muy cómoda sobre todo, me encanta, miren qué bonito está. ¡Qué bonito! Yo ya no traía muchas ganas a un suéter de este tipo. Me gusta bastante, tiene bolsitas aquí en los laterales. Me encanta bastante. ¿Qué tal les parece? Miren, yo también lo he visto así, que le hacen un pequeño nudito aquí en la esquina del suéter. Para que, no, si no les gusta muy largo este estilo de suéter, le pueden hacer un pequeño nudito aquí y ya se levanta un poquito, miren. ¿Ya vieron? Pero pues igual, a mí me gusta de ambos estilos, me encanta bastante. Estoy de verdad que poniéndome y midiéndome ropa que no es mucho de utilizar yo, pero me gusta bastante, me gusta muchísimo. Este suéter me encantó, se siente súper cómodo, súper padre, me gusta bastante. ¿Qué calificación le dan a este outfit? Me encanta. Y pues bueno, mis chicas, ahora sí hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado. Me regalen un bello like. Se suscriban a este su canal. Y pues, ¿qué más les digo, mis chicas? Quédense aquí conmigo en otros siguientes videitos porque me quedó bastante ropita que estuve encontrando. De verdad que ahora sí, esta semana tuve bastante, bastante suerte. Y pues quédense conmigo, mis chicas, a estos videos de tesoros escondidos de outfits cool con ropa del tianguis. Outfit con ropa del tianguis me fascinó. Y pues espero que les haya gustado bastante, mis chicas, porque a mí me encantó y me divertí bastante. Mi guardarropa se está ampliando y muy, muy económicamente, de verdad que sí. Me está saliendo muy económico este cambio de guardarropas. Y pues ya saben, si ustedes quieren
y les gusta seguir este tipo de videos, suscríbanse a este su canal, mis chicas, y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté avisando cada vez que suba videito. Y pues sin nada, gracias a todas las que se han inscrito, muchísimas gracias, bienvenidas, les mando un beso y un abrazo, y a todas mis chicas que ya están aquí también, muchas, muchas gracias de todo corazón. Y pues ahora sí, mis chicas, nos estamos viendo hasta mañana, hasta el próximo video. Bye, las quiero mucho.